Para celebrar los 50 años de ISA, hemos querido realizar un evento muy especial. Este es un proyecto que diseñamos conjuntamente entre ISA y la Fundación Nacional Batuta y que representa una metáfora de lo que estas dos organizaciones hacemos. ISA lo hace desde la intercomunicación e interconexión eléctrica y nosotros lo hacemos desde la música. Nosotros, como grupo multilatino, nos identificamos con todos los grupos de personas y todas las comunidades que tocamos en toda la América Latina. Nada mejor para enviar un mensaje de romper fronteras y de integración que la música. La música es un lenguaje universal y en este caso queremos que sea un lenguaje latinoamericano. Por eso la integración de esta orquesta. Este proyecto maravilloso consiste en conformar una orquesta juvenil de América Latina con niños que vienen de diferentes proyectos, Sinfonía por el Perú, del Perú, Guri Santa Marcelina de la región de San Pablo en el Brasil y por supuesto niños de la Fundación Nacional Batuta que vienen de todo Colombia. Vamos a tenerlos en Medellín reunidos en una residencia artística de 10 días de duración. Tenemos jóvenes viniendo de diferentes realidades que tienen que convivir durante varios días en el mismo entorno. Juan Felipe Molano tiene una historia hermosa. Fue niño batuta y hoy en día es uno de los talentos jóvenes en dirección de orquesta más relevantes del planeta. Vamos a tener la oportunidad de celebrar con ISA los 50 años de existencia de esa organización con un concierto en el Teatro Metropolitano de Medellín. Queremos entonces, mediante este concierto, resaltar la potencia y la importancia de nuestros niños y de nuestros jóvenes en las artes y realzar que en este continente trabajamos juntos. Estamos seguros de que vamos a llevarles a ustedes un evento inolvidable.